Un día más. Consciente del aire frío y el clamor de la calle, retomas el tránsito. El paso rápido dicta en tu interior la rapidez de la rutina, mientras te adentras en una cueva de la metrópolis. Tránsito mental en un lugar donde la luz despierta no deja espacio a la imaginación, siendo reflejado en el frío vidrio en la que tu imagen se proyecta, y te plantas en las plataformas revestidas con puertas, y por unos instantes te fuerzas a acordarte de tu existencia. Y te paras a pensar cómo, alrededor, sin cesar, los ruidos de la ciudad caen ciertos en la calle, pero has entrado en una burbuja del llevar, siendo paciente en tu esperar. Echas una ojeada fugaz y calculada a tu alrededor, solo por observar, sin quererlo, anhelando quizá una mirada de empatía. Pero te cruzas alguna y su frialdad te hace realizar. Efímeros compañeros que en algún momento ya te has debido cruzar. Estando todos tan apretados, parece de mala educación no saludar. Aún así, con dignidad, construyes una especie de armadura, sabiendo que en su memoria caerás en el olvido. El espacio que compartes con ellos desaparecerá sin mirar atrás. Y llegará un día que no te va a molestar. Sin quererlo, una vez que crees que has llegado a un entorno estable, oír el rumor desde la lejanía te avisa de que tienes que despertar. Y en el despegue, desapareces. ¡Vamos, vamos, vamos! Pasajeras son las instantes, pero una se acostumbra a ser parte de la masa sin de verdad quererlo. Carece la individualidad, aunque la sientas apretada contra otro cuerpo que seguramente siente igual que tú la presión del no perder ni un segundo. Si por alguna razón decides salir del blanco mental, te compadeces. Te compadeces de ese cuerpo y a la vez de ti mismo. Siendo el momento que navegan vuestras miradas perdidas tan implacable, tan impersonal. Ojalá el mundo acabara mañana, así viajarías consciente de que tienes tiempo. Pero, ¿y si entonces no quisiera viajar? Si el mundo no se acabara mañana, no nos permitiríamos transitar. No nos permitiríamos el tiempo líquido de este lugar. La ascensión es igual a una carrera frenética. Contrastando con el retrato elegante de la rutina, son los suspiros bajo control, por no molestar. Dentro estás tú en eres, mil almas como la tuya se asemejan con propósitos dictados. Tenéis un mutuo acuerdo de no hablar y no hablar sobre ello, a sabiendas que, un día más, transitarás.